Debido a las constantes lluvias, uno de los approches del puente está dañado y esto ha provocado que la Municipalidad de La Unión decidiera cerrar el paso para toda clase de vehículos. Personeros de Covial ya se presentaron para iniciar con el estudio, pero hasta el momento no hay fecha del restablecimiento del paso, dijo Edwin Galván, alcalde de La Unión, quien fue contactado vía telefónica. Pues bastante complejo, lastimosamente, la situación del ingreso principal La Unión y también por las fallas medias también del Ministerio de Comunicación en la vía Covial, que las demás carreteras pues se atrasaron en las hechas los contratos o ponerle presupuestariamente para llegar a los contratos y no le han dado mantenimiento a las mayoría de rutas alternas que también son RD que pertenecen al gobierno central. Una de las preocupaciones de las autoridades y de los habitantes es que la cosecha de café está por salir y la vía alterna está siendo reparada. Según autoridades municipales, la maquinaria ya está trabajando para rehabilitar el paso. Están funcionando. Vía Jutilingo se puede cruzar con carro de doble, vía El Florío por la montaña Tahuañir con carro de doble. Esta ruta alterna se tiene que hacer un extravío más o menos de 4 kilómetros vía la montaña. Hablamos por la finca El Gordillo a salida a Tres Pinos. Ahí estamos arreglando. Lógicamente ahorita pasamos control, llovió, es bien complicado y peligroso hasta para carro de doble, pero que no nos ha dado tiempo de las aguas de balastrar bien esa ruta alterna. Entonces esa es la que yo como municipalidad lo estoy agilizando lo más rápido posible para que los productos de primera necesidad y en que sea con más dificultades podamos sacar la cosecha ahí ahorita para mientras habilitamos la vía principal. Los vecinos están pasando a pie para poder viajar a la cabecera departamental. Para Canal Antigua, reportó Alba Luz Ventura de Paxor desde La Unión Zacapa.